Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer episodio al tercer episodio de nuestra segunda temporada del podcast Mad Point On Air. Como sabéis, en esta segunda temporada, pues nos hemos nos hemos atrevido a, a ampliar el formato y aparte de, de en formato podcast que lo podéis escuchar en las principales plataformas, pues también est estamos en Twitch y bueno, pues como sabéis todos los jueves en directo eh, a las seis de la tarde, pues eh, bueno, pues vendrá un invitado a hablarnos sobre, sobre un tema, siempre pues, relacionado sobre todo el tema de Microsoft 365, SharePoint, Power Platform y todo pues, lo relacionado con el puesto de trabajo. Y hoy, en este tercer episodio, vamos a hablar sobre la migración a la nube del puesto de trabajo. Y quién mejor que José Manuel Castillo. <laughs> Bienvenido, José Manuel. Eh, muchas gracias. Ha sido un, es un placer para mí compartir con vosotros este, un ratito esta tarde. Bueno, pues José Manuel es un habitual de todos estos sarados de las comunidades técnicas, pero para quien no lo conozca, pues os voy, a, os voy, a, os voy a hacer una breve presentación. 20 años de experiencia relacionada con, con la tecnología. Eh, apasionado por conocer el mundo, entusiasta de las historias de su ciudad, es andaluz, sevillano. Eh, curioso, inquieto, siempre está trasteando con las últimas novedades tecnológicas y además pues como comentábamos al inicio, eh, cuenta con infinidad de certificaciones de Microsoft yo creo que no existe una certificación que, que José Manuel no tenga, además es Microsoft Certified Trainer es decir, está certificado como formador por parte de, de Microsoft y bueno, yo no me quiero aventurar pero creo que por méritos no te sobra para que en los próximos meses te nombren MVP de Microsoft, como mínimo Bueno, y, eh, eh. Es una opción. <laughs> Ahí estamos. Pues, por mi parte, ya te digo que merecértelo te lo mereces por tu, por tu esfuerzo, por tu disciplina y por todo lo que compartes y el valor que aporta a, a todas las personas que nos dedicamos a trabajar sobre, sobre Microsoft. Pero bueno, háblanos, so, háblanos sobre ti. Es decir, ¿cómo, ¿cómo empezaste en el mundo de la tecnología? Porque... Pues casi que de casualidad. Empecé un poco por, por como soy, ¿no? Empecé trasteando. Mi, mi primer ordenador fue un 386 y, y empecé solventándome mis propios problemas, a que yo empecé a gustarme. Empecé a, a investigar, a probar, a sacar cosas, a, a seguir investigando, a seguir probando, a seguir avanzando. Y mira, al final, después de 20 años, eh, 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 eso hace bien, unos 25 años aproximadamente, cinco años haciendo las cosas por deporte. Porque me gustaban hasta que encontré la oportunidad de trabajar en algo que realmente me gustaba y aquí estoy, aquí sigo. Y espero que seguir hasta, hasta que me retire. Pues seguro, seguro que sí. Y bueno, ¿dónde, dónde trabajas actualmente? ¿Cómo, ¿Cómo es tu trabajo? Cuéntanos eso de que piensas en colores. <laughs> sí, eso... La verdad es que eh, es una frase que, que, que mi empresa encamina, que es en la que estoy actualmente, es el eslogan de, de Encamina, pero además de, no solo eso, es un poco de, de, de cultura de la forma de trabajar. Básicamente, y, y reducido a, a un espacio, a una frase, es el pensamiento paralelo, ¿no? El pensar siempre cómo las cosas se pueden hacer distintas, porque muchas veces en esa forma de pensar distinta eh, está el éxito, ¿no? Y ya, incluso cuando te acostumbras a, a pensar así, eh, cualquier problema en tu vida cotidiana que no tiene nada que ver con tu vida profesional, incluso ejecutas ese pensamiento de pensar en paralelo o pensar en colores, en definitiva. Por lo tanto, eh, disfrutando también de esa nueva forma de ver la las cosas. Pues sí, la verdad que es una, es una filosofía de vida y desde aquí pues le mandamos un fuerte abrazo a, to, a toda la gente de Encamina porque bueno, es una empresa que siempre está apoyando a las comunidades, está en todos los arados tecnológicos y, y la verdad que se agradece ¿no? que, que las empresas, pues, aparte de, de hacer excelentes proyectos, que imagino que haréis, ¿no? José Manuel, pues también que que apoyen a, a, a las comunidades, ¿no? a estos a este tipos de eventos que, que se lanzan y etcétera etcétera. Y bueno, sí. eh, ¿qué, cuál es cuál es tu puesto de trabajo actualmente? Es decir, ¿qué qué rol desempeñas en, enca en Encamina? Pues yo eh, en en Encamina estoy desempeñando varios roles. Por un lado, eh, bueno, siempre es la faceta de consultor. Por una parte, eh, eh, gestionando todo lo que tiene que ver con proyectos de, de Intium y de desarrollo de, de infraestructura en la nube, eh, siempre que no sea Azure, aparte, no, no entro en la parte de Azure. Y por otra parte, eh, toda la parte formativa de los usuarios cuando una empresa decide formar parte de, de subirse a la nube, por decirlo de alguna forma. Eh, toda la parte de formación a los usuarios para que aprendan a usar las herramientas de Office 365 y de cómo poder sacar el máximo partido, pues también soy una de las personas que se encarga de dar esas sesiones formativas. Sí, luego, luego en el espacio de debate, una vez que, que terminemos esta, esta entrevista, pues podemos hablar un poco de, de, de consejos ¿no? para, para, para cómo las empresas tienen que implantar estos planes de adopción ¿no? de Microsoft 365, que ahora con el tema de la digitalización del puesto de trabajo, de, del teletrabajo, ¿no? de la pandemia, pues creo que es importante que demos esta, estas pequeñas pinceladas, ¿no? Para ver cómo cómo trabajar con, con Microsoft 365. Y, bueno, ¿cómo empezaste tú con, a trabajar con SharePoint y con Microsoft 365? Pues eh, un, un poco eh, también cómo empecé a trabajar la tecnología. en Un día en una reunión en, en una empresa en la que estuve trabajando anteriormente, eh, surgió el eh, la cuestión, era ya éramos partners generalistas en este caso de, de Microsoft y por ser partner nos dieron el acceso a un tenant de Office 365 cuando había que usar PowerShell hasta para, para crear un alias. Y en eh, una reunión de seguimiento salió el tema y dije, déjame el acceso, voy a, voy a investigar como siempre, lo que me gusta, investigar. Y me fui, me fui especializando, me, me empezó a gustarme, ya tenía conocimientos de change ya tenía conocimientos de SharePoint, eh, eh, on premis en las primeras versiones. Entonces me resultó todo muy amable porque al final era muy parecido, todo lo que me encontraba en la nube terminaba siendo muy parecido a lo que yo ya había trabajado en, en On-Premise. Y a partir de ahí me aficioné, me gustó, me gustó y al, y al final eh, llegó el día en el que cuando me di cuenta había enfocado, había cambiado el enfoque de mi vida y de, de estar trabajando con arquitecturas on-prem y con servidores y montando montón montando servidores y redes y firewall, he pasado a administrar eh, SharePoint eh, a OneDrive, Azure AD, etcétera, etcétera. Y, a, y aparte y aparte José Manuel de todo esto que nos estás contando, ¿no? eh, por si fuera poco, en los dos últimos años has estado superactivo en las comunidades técnicas, ¿no? Es decir, el tiempo el tiempo para ti, o sea, lo exprime al máximo, ¿no? Es decir, desde la Academy 365 que con nosotros siempre los dos años ha estado, ¿no? ...hasta uh -huh. este formato en podcast... Te, ...te invitamos a estar... ...la verdad que, bueno, enhorabuena por... ...y gracias, ¿no?... ...y gracias por toda la, por todo el conocimiento que compartes... ...y háblanos un poco sobre tu visión de, de las comunidades... ...y de la importancia que... ...vamos, desde mi punto de vista tienes, ¿no?... ...porque... Mira, yo... Eh, ...básicamente hago esto un poco por devolver... ...lo que un día me dieron... ...y yo empecé a meterme... ...en temas de la comunidad, a intentar aprender... ...y aprendí tanto... Gracias a, a las personas que aún siguen, la mayoría siguen todavía, todavía haciendo, ¿no? Eh, eh, pero aprendí tanto que ahora me siento un poco en deuda y creo que mi forma de pagar esa, eh, entre comillas, deuda es aportando yo a la gente que se está uniendo ahora. Y me gustaría que la gente que se está uniendo ahora sean los que eh, sigan aportando a la comunidad, ¿no? Que se cree esa, esa especie de eh, conocimiento circular en el que... Eh, nosotros ahora mismo, o sea, yo cuando empecé noté el esfuerzo que hacían algunas personas para simplemente por expandir el conocimiento, yo lo, lo, lo cogí, me, me vi beneficiado de ello en su momento, ahora intento beneficiar a otros para que esa cadena siga así eternamente, porque hay una cosa que está clara, en este sector sigue habiendo necesidad de, de, de personas que se unan a esta tecnología y yo tengo claro que lo mejor que puede pasar es que que se unan ahora mismo, lo mejor que nos puede pasar es que se unan muchas personas a esta tecnología. Eh, estamos, los que estamos, estamos sufriendo eh, el hecho de que no haya suficientemente personas formadas en, en esta tecnología. Sí, yo creo que la, la verdad que las comunidades técnicas también pues acercan, acercan la tecnología a, a cualquier tipo de persona que se quiera que se quiera subir al carro, que, que la apasione la parte de Microsoft y que haya que le parezca interesante. Y luego también, que, joder, ¿no? También las relaciones personales que hacen, ¿no? Con las personas de las comunidades, ¿no? Para nosotros sí. estamos aquí haciendo este podcast, pero es un placer, ¿no? Vernos las caras, hablar, eh, ¿no? Se echa de menos, incluso cuando, cuando no. Yo personalmente, que llevo relativamente poco en relación a, bueno, que al tiempo que lleva Olga, Miguel y Manol, incluso tú, José Manuel. O Ángel, que, que hoy no, no nos acompaña porque está, está de vacaciones. Eh, la verdad es que se agradece mucho, ¿no? Desde fuera, a veces pensamos que las comunidades son, son más bien cerradas, que no, pero, pero joder, son súper acogedoras, las personas son. Te acogen, te, te ayudan y, y, no, y no sé, se hacen relaciones personales que son muy importantes, más allá incluso de todo lo que aprendemos y, y, toda, la, y toda la información y los problemas que podemos resolver con ayuda de, de todas las personas que, que forman parte de las comunidades. Así Efectivamente, que... así es. Yo, al primer evento que asistí, fue eh, un SharePoint Saturday en Barcelona y para mí fue tan fácil como entrar en la web, sacarme la entrada, que además era gratuita. Irme a Barcelona y, y empezar allí a asistir y a relacionarme con las personas que vi allí. Nadie eh, me ha eh, negado el saludo, nadie me ha rechazado simplemente por ser el nuevo, porque no me conocían. Y yo sí que animo a muchas personas que estén intentando avanzar en, profesionalmente en este sector, que, que se unan por esa vía, porque hay muchísimo talento por ahí compartido de forma gratuita. Se aprende muchísimo y además muy rápido. Eso es, la verdad que las comunidades son totalmente abiertas y es que hay mucho por hacer. Se puede compartir desde posts, desde artículos en blogs, eh, compartir conocimiento en redes sociales. Eh, Miguel se ha hecho TikToker. <risa> 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 O sea, que incluso en podcast, en Twitch, la verdad que cada uno puede compartir en el formato que quiera porque, bueno, pues eso es lo que nos aporta la, la tecnología. Y bueno, pues uh -huh. finalmente en esta, en, en esta pequeña entrevista personal, ¿no? Para que la gente te conozca un poco más, José Manuel, pues también hablando un poco de ti, más allá de la tecnología, aparte de ser un amante de, de Sevilla, de, de descubrir tu ciudad, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué otro tipo de hobby o actividades no tecnológicas realizas en tu día a día? Pues aparte de la lectura, que son dos clásicos, ¿no? Por un lado la lectura y por otro lado la ver series. Eh, sobre todo, mi principal hobby lo dedico a eh, viajar. Me gusta muchísimo viajar, me gusta mucho conocer el mundo y además se aprende también muchísimo, via simplemente viajando, aprendes también mucho de la vida. Y eso es otra de, los, otra de las cosas que, que me gusta llevarme, ¿no? Porque cada vez que tengo la posibilidad de tener unos días libres. Estoy mirando a ver dónde puedo coger un vuelo, dónde puedo coger un hotel irme unos días a, a cualquier sitio. Y si pillo un vuelo barato, como me ha pasado, me he ido a Roma a cenar y volverme a la mañana siguiente. Viajar. Esa es mi principal afición, aparte de la lectura y ver series. Pues nada, genial. Muy bien. ¿Y cuál es tu, cuál es tu visión de la, del futuro de la tecnología en los próximos, en los próximos años? En principio, que no puede haber una visión clara. Eh, esto está cambiando tanto y tan rápido que de aquí a diez años parece como si estuviésemos hablando de cuatro o cinco milenios reales. Y lo que el año pasado era casi Casi todos estábamos seguros de que iba a ser el metaverso lo que, eh, lo que iba a triunfar y de dónde iban ahí las cosas. Nos acabamos de dar cuenta y nos acabamos de dar de cara hace, no sé, tres meses, dos meses, tres meses, de que el chat GPT y la inteligencia artificial está tomando una relevancia increíble. Así que cualquier cosa que se me diga dentro de un año de que tú dijiste hace un año y te equivocaste, estoy casi seguro que me voy a equivocar. Pero a pesar, a pesar de eso, <laughs> Pienso que dentro de 10 años, lo que vaya a haber dentro de 10 años aún hoy no lo conocemos. Entonces, eh, es todo eh, hablar en base a lo, que, a lo que es hoy, ¿no? Y creo que lo que es hoy va a estar compartido el futuro entre inteligencia artificial, el tratamiento del dato, que, queda, que creo que queda mucho para avanzar, y eh, toda la parte de metaverso. Efectivamente, la verdad es que el crecimiento que está teniendo la tecnología y el cambio es totalmente exponencial y coincido, coincido contigo. Seguramente hace unos, hace unos meses te podía haber preguntado si, el, si íbamos a migrar el puesto de trabajo al metaverso es decir, si íbamos si a acceder a nuestro puesto de trabajo desde el metaverso y, y ahora te puedo preguntar si, si el chat GPT nos va a quitar el, el trabajo y, y ¿no? yo, como, como hablábamos con y yo, Ferran hace una semana. Lo único que, lo único que tengo claro es que lo que sea va a ser muy rápido. Eso, eh. Quiero decir, lo que, no, lo que vaya a venir va a ser de venir e implantarse sí. en, en nada. Eh, cuando estuvimos en diciembre en Madrid haciendo el Academy 365, nadie hablaba del chat GPT. O, sea, tía, ¿no? o casi nadie. Y, y fijaros, dos meses después, prácticamente, no hace. sí, tres meses después, eh, está ocupando prácticamente nuestras vidas. Por sí. lo tanto, sí. lo, eh, lo que venga va a ser muy rápido. Siempre, a partir de ahora todo va a ser muy rápido. Sí, sí, total, totalmente de acuerdo. La verdad que el, el cambio y el crecimiento a nivel tecnológico es totalmente exponencial. Bueno, pues nada, José Manuel, ya, ya te conocemos un poco más. Mucha gente que no te conoce, pues ya, ya te conoce. Y ahora, pues, si, si, os parece, pues vamos a dar paso a, a Miguel, a Olga y a, a Imanol. Y si os parece, pues vamos a hacer una, una, una mesa de debate, ¿no? Pues sobre, sobre el tema en cuestión de la migración de, a la nube de, del puesto de trabajo. Y si, y si os parece, estamos ya todos visibles, Miguel. Aquí estamos. Desde Twitch. Muy buenas. Tenemos a los mandos a Miguel dentro de nuestra nave de Twitch. Tenemos aquí a Miguel. Y nada, pues bienvenidos, Olga y Manuel, Miguel. Bienvenidos. Si os parece, Gracias. pues para, para introducir este, este espacio de debate, pues. Eh, te lanzo la siguiente, la siguiente pregunta, José Manuel. Cuéntanos un poco sobre los principales retos a los que crees que se enfrentan las empresas dentro del ámbito del sí, puesto de trabajo. Sí. Hemos visto en los últimos años incluso con la llegada del, del COVID, ¿no? Del teletrabajo, la digitalización total del puesto de trabajo. Y bueno, ¿cómo ves tú, cómo ves tú esta situación? ¿Cuáles son Yo los... lo, vi, lo, voy a, lo voy a resumir en una frase que leí hace ya algún tiempo y que es de esas frases que te quedan, ¿no? La de. Eh, la cuestión ya no es si una empresa, la decisión ya no es si migrar a la nube o no. La decisión ahora tiene que ser cuándo, directamente. Ya no, 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 eh, salvo alguna empresa en algún sector muy concreto o con algunas limitaciones muy concretas, no hay excusa para no estar trabajando ya en, en la nube. Por lo tanto, eh, a los retos a los que se enfrenta una empresa es decidir cuanto antes. ¿Cuándo se va a migrar a la nube? Creo que, en definitiva, ese es la, el, el principal reto. ¿no? Eh, hay muchas dependencias para eso y hay muchas empresas que mantienen muchas dependencias y, y pienso que, al final, esas dependencias lo que están haciendo es eh, atrasar muchísimo todas las ventajas a nivel de seguridad, a nivel de funcionalidad, a nivel de productividad que están dando eh, las herramientas en la nube. Ten en cuenta que eh, hay empresas que cuando. O sea, cuando una empresa decide emigrar, con los primeros problemas que se encuentran son con esas, con esas limitaciones, ¿no? Yo es que tengo esta información aquí, yo es que no puedo mover porque tengo un RP que es de, del año 2000, o tengo esto montado en un servidor, que ya la versión del servidor no es compatible con Azure, y ese tipo de cuestiones al final, lo único que lleva es a tener problemas de seguridad graves, muy graves, y por otro lado, a. A, a encarecer lo que sería una migración normal y por otro lado a no poder actualizar y, y perder funcionalidades que al final esas funcionalidades y se puede ver y se puede demostrar en la nube lo que se pierde es productividad. Tú lo has dicho además que hace no sé que todo va muy rápido, ¿eh? lo has dicho, además, hace 6, 7, 8 años los que nos dedicamos a implantar tecnología, ¿no? los implantadores, nuestro discurso era por qué ir a la nube, convencer al cliente de qué es lo bueno que tiene, de los ahorros de costes, de cómo le va a cambiar la vida, etcétera, etcétera. Pero ahora, en unos pocos años, eso ya se ha dado por hecho y ahora, bueno, nuestros retos o lo que les planteamos es otra cosa, como que ya él casi todo, o sea, en gran parte están en la nube, pero los que no están, ya saben que tienen que estar. O sea, ese no es el problema, ¿no? Entonces ya sus problemas, pues, son de otro tipo. Entonces bueno, es curioso cómo evoluciona tan rápido. Y es que no hace tantos años estábamos, pues, con ese discurso, ¿no? Que ya parece que lo hemos olvidado el tema de las ventajas de por qué ir, por qué no. Sí. Y esto me lo. Lo que me, pasa es que me, me recuerda por Ay, ejemplo, perdona, sí, una noticia que ha salido la semana pasada de que Uber, eh, lo de al que pides el coche como si fuera un taxi, que es que no conozcan Uber en estas alturas, eh, aún, ten, aún tenían sus propios data centers eh, y eran como muy fieles en plan de nosotros tenemos nuestra propia infraestructura. Y anunciaron la semana pasada que se iban ya a ir a, a la nube porque se habían dado cuenta del de alto coste que es mantener todo, todo el hardware y todas las ventajas que, que es. Eh, Ir a la nube, ¿sabes? Entonces ya, se, ya estamos viendo empresas grandes como Uber que al final pues, querían tener como sus propios servidores por temas de performance y, y capacidad que han dicho ya, ya no vamos a ir a la nube por todas las ventajas que supone. Curioso, ¿eh? No lo piensas, una sí. super tecnológica, ¿no? <laughs> que sí. que se, hay, se va a Google por eso, pero bueno, ya veremos cómo le va. <laughs> sí. Eh, yo ahí también, Miguel, en lo que tú decías, eh, ha habido muchas empresas que. El hecho de tener servicios en la nube no significa ni muchísimo menos que hayan migrado a la nube. Hubo muchas empresas que lo tuvieron que hacer corriendo en marzo de 2020 y se han quedado ahí. Tuvieron que habilitar pocos servicios de lo que era la nube y están. Malgastando presupuesto por no saber aprovechar todo lo que están pagando en coste de licencia. Usar sí. Office 365 para el correo es carísimo. Solo para correo, usar Office 365 yo solo para el correo es carísimo. Yo, de hecho, creo que ese es uno de los principales. Hablabais antes de que, de que, bueno, cuáles son los retos a los que se enfrentan, ¿no? El hecho de que ya tienen que estar migradas a la nube, ¿no? por todo lo que está pasando, pero claro, yo creo que el siguiente reto es cómo optimizar estas licencias que tienen las empresas, ¿no? Y cómo sacarle el mayor partido. Que bueno, en la fase eh, al final del debate hablaremos un poco de cómo de cómo potenciar esta adopción de, de Microsoft 365 para pues optimizar las comunicaciones, eh, colaborar más, trabajar en equipo, eh, aunque estemos lejos, permanecer conectados, ¿no? Y, y fomentar estas relaciones entre los diferentes miembros de, del equipo. Pero si, si, os parece, aprovechando también lo que lo que comentaba Olga de, de Uber, os voy a introducir a la, a la segunda parte del debate que también creo que es interesante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo creéis que, puedes, que podemos solventar nosotros desde, desde las empresas de tecnología eh, ese miedo que tienen que tienen las empresas a, a migrar eh, su información a, a la nube? Yo creo que lo primero que tienen que hacer las empresas es buscar a un partner eh, especializado en servicios en la nube es un servicio absolutamente novedoso un servicio con un montón de, 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 de relaciones de interrelaciones de aplicaciones que son completamente distintas desde aplicaciones que te ayudan a, a hacer una tarea y hay otra aplicación que te ayuda a hacer otra a revolucionar la, la, la nube y Office 365 en particular ha venido a revolucionar un poco todo lo que había, ¿no? Antes, básicamente, con un programa, un RP y un, un, un servidor de archivos, un POP3 de correo y poco más, ya teníamos la, las necesidades cubiertas de una empresa. Microsoft, eh, con la cantidad, al menos hablo de Microsoft porque es la, la que conozco eh, a fondo. Microsoft ha venido a, a diversificar con pequeñas aplicaciones y pequeños servicios. Que se pueden aunar todos para construir grandes cosas con muy poco coste y ahí están las, la, todos los servicios de low-code y, y de las herramientas power que tiene Microsoft 365, donde eh, hay muchísimas empresas que no están sacando ni el 20% de, la, de las posibilidades potenciales que tienen y que tienen incluida dentro de lo que están dentro de lo que están pagando en coste de licencia. Y es ahí donde yo creo que, eh, y eso, bueno, eh, eso solamente lo puede ofrecer un partner especializado. Si nos vamos a un partner genérico, nos va a hablar de subir cuatro servidores a Azure y de migrar nuestro correo a Office 365, pero subir será menos es eso es más, más De hecho, sacarles partido y luego la gestión de, de lo que llamamos el evergreen, el oye, que este es un servicio que Microsoft, Google, Amazon, bueno, con quien sea, ¿no? Que lo van actualizando continuamente. Llegan novedades, llegan nuevas funcionalidades, llegan nuevos servicios pues, para la personalización y el desarrollo. Y es un cambio continuo que que es que pestañeas y te han cambiado tres cosas en la plataforma, que también es complicado hacer ese seguimiento de qué es lo que está llegando para saber cómo sacar partido también a, a lo nuevo, que es lo que, bueno, la, la, la tradicional gestión del Evergreen IT, ahora es el Evergreen en la nube, el, el poder llevar, controlar todo eso. Y ahí creo que también pues los, los partners, las empresas de tecnología, pues tenemos también un gran reto. Ya no es solo que le saquen partido a lo que ya tienen, es saber cómo acompañarles, que a veces es quizá lo más complicado también, ¿no? Sí, por eso eso es lo que por eso digo precisamente que eh, lo primero que tiene que hacer la empresa es, es buscar un partner específico, ya que un partner genérico lo mismo no le termina de ayudar en toda esa parte. ¿No creéis? No, una pregunta. ¿eh? ¿No, ¿No creéis que los servicios en la nube evidentemente están establecidos ya, ¿no? Es algo es algo que ya se da por hecho, que, que, que vamos ahí, que estamos ahí, pero siguen siendo limitados. Es decir, que al final el servicio en la nube no es ilimitado. Tiene unos costes de, de licencia por suscripción, tiene unos costes de consumo. Es decir, que al final muchas veces las limitaciones que tiene un servicio en la nube también puede ser un hándicap para una compañía, ¿no? Sí, sí, puede serlo, pero, pero a, al final, eh, cuando tú tienes una, una arquitectura propia, tú eres el garante del de, de, de mantenimiento de esa arquitectura. Y, y tener un ransomware cuesta muchos millones de euros, que pagando los servicios en la nube se puede tardar mucho en, 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 en equiparar, ¿no? Y también en esa garantía del servicio, si, si tú, tienes un, tú tienes que encargarte de hacer una inversión. ...cada X tiempo en actualizar máquinas... ...tú tienes que ser también el garante de... ...de, de, de tener... Eh, de, hacer tef, ...de hacer frente a todos los cambios... ...y todas las reparaciones... ...y todas las, las averías... ...y todas las incidencias que pueda dar... ...y también desde el punto de vista... ...de, de, de los responsables de TI dentro de una empresa... Eh, ...yo que antes me dedicaba a los servicios on prem ...y ahora no me dedico a los servicios en la nube... ...mi vida ahora es más tranquila... <laughs> Mí, me gusta es esa frase. Que se me caiga. Sí, sí. Yo, yo vivo más tranquilo desde que me migré a Office 365. Sí. ¿no? A mí no se me cae ningún servicio. Y antes, antiguamente, pues cuando no era una máquina era una red, cuando no era una red era un firewall, y cuando no era un firewall era el, el, el RP de, 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 en cuestión, ¿no? El que fuera. Entonces, eh, al final, ya no es por la calidad de vida, lo digo por el, 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 el SLA que tú puedes dar cuando tienes los servicios en la nube no lo vas a poder dar nunca cuando tú tienes tus servicios en eh, on-prem. Y el riesgo que tú, to que tú corres con las copias de seguridad, que encima, vuelvo al ejemplo del ransomware, llega el ransomware y se la lleva por delante, eh, no lo tienes cuando lo tienes en la nube. Entonces, eh, para mí, al final, son todos gastos. Bueno, y, 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 y otra cuestión también muy importante, la cuestión de presupuestaria. Tú cuando, tú, cuando tienes los servicios en la nube, más allá de que en un año seguramente te tocará ampliar, pero si, si, si estás ya con una madurez en la nube importante, tú puedes saber cuánto te vas a gastar. Y eso a los directores financieros es algo que les, que les encanta, saber cuánto van a gastar y saber que no van a tener que hacer cargo prácticamente ningún extra, a no ser que lógicamente pues, se, se, se suba la arquitectura, que en un año es algo bastante probable. ¿no? Entonces, al final. Yo le veo muchas ventajas, ¿no? Y, y, después hay servicios, sobre todo a nivel de seguridad, que son muy difíciles, por no decir imposible. Bueno, no, son muy difíciles de implantar cuando tienes una infraestructura en, en, en on-premise. Entonces estás perdiendo capacidades si no te has migrado a la, a la nube. Sí, sí. Yo creo que. Y eso, que... y eso vale dinero, lógicamente. Eso a nivel, a nivel económico tiene, tiene, tiene su costo. Además que todos los servicios hoy en día ya van en la nube, la mayoría. Entonces, digamos que si quieres estar actualizado con los con los últimos servicios ya vas tarde si no estás en, en, en la nube, ¿no? Sí. sí. Eh, servicios como por ejemplo Azure Information Protection. Si tú no tienes un, un servicio en la nube, y, y fijaros que servicio de, eh, que, que da unas garantías de protección del dato, eh, fijaros que eh, tú puedes al final proteger los equipos que te, los, los archivos que tengas en on-prem, pero para tener ese servicio. O algo parecido. Tienes que trabajar con, tienes que tener una entidad en la nube sí, que te. Las plataformas on-prem ya su evolución se ha frenado hace mucho y la evolución que puedan tener es mínima o más centrada, pues eso, en, en parches, arreglos o en traerse determinadas características de lo que se ha evolucionado en nube. Pero está clarísimo. O sea, si es que la estrategia es ir hacia allá y la tendencia y los fabricantes lo saben y no se está, no, no se esfuerzan ya en, en evolucionar sus productos on-prem. Eso es. Yo creo que la, la expresión esa de, de tranquilidad, José Manuel, cuando migra, <laughs> yo creo que queda totalmente claro. Y bueno, toda la información que habéis ido aportando, pues cómo solventar esos miedos a la hora de migrar a la documentación a la nube, ¿no? O sea, yo creo que ha sido muy enriquecedor todo lo, todo lo que habéis comentado. Y bueno, aprovechando que, que estás aquí, eh, bueno, antes de nada, felicitarte también de nuevo, ya lo hicimos el año por tu charla de en el Academy 365. Gracias recibió muy buen feedback y bueno pues esto, aprovechando que estás aquí pues nos gustaría que nos hablara un poco sobre la parte de Windows 365 de Microsoft Intune y, uh -huh. y, y bueno pues tu opinión sobre sobre todo esto pues eh, mi opinión sobre todo esto es la misma básicamente digo por empezar por el final es la misma básicamente que, que venimos manifestando en todo en, durante toda eh, esta sesión ¿no? Eh, al final, tanto Intium como Windows 365, bajo mi punto de vista, eh, es el futuro y nos da una serie de garantías que las herramientas on-prem no nos da. Básicamente, para, para los que no conozcan ambos, ambos servicios, porque es cierto que aún son eh, en parte desconocidos, tener una infraestructura montada sobre Intium es como tener nuestro directorio activo de toda la vida, pero no circunscrito a nuestra red local. Incluyendo una VPN como red local, ¿no? sino a nivel de global de toda la o sea, nube. ¿no? Eh, eh, salvo que tenga otras dependencias, yo puedo decir: tengo oficina en Estados Unidos, no tengo por qué tener un point-to-point, un 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 point point, o sea, un site-to-site site sobre las sedes sino que me puedo permitir el lujo de que cualquier equipo con una conexión básica de Internet me la, me la me sincronice, me actualice usuario, me actualice política, despliegue de aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, casi todo ya lo que puede hacer un directorio activo local se puede hacer en Intune trabajando con equipos en la nube. Y hay muchas cosas que no se pueden hacer en un directorio local, que sí que puedes hacer con, con Intune, ¿no? El, el despliegue de equipos, el pasar más de soporte reactivo a soporte proactivo, el dejar de entre comillas perder el tiempo porque eh, estás atendiendo llamadas que de, de personas que usuarios de tu compañía que tienen incidencias a estar aplicando parches para que esas incidencias no se produzcan ¿no? Eso, eso también es un cambio de enfoque muy importante que podemos hacer con, con Intium. y eh, bueno el despliegue de, de, de equipos con ¿no? bueno, autopilot lo más fácil antes de esto es que eh, una empresa compra un equipo a, a un proveedor ese proveedor está en la otra punta del país manda eh, ese portátil sin desembalar a, a un usuario que está fuera de España en cualquier otro país y resulta de que ese usuario abre su caja abre su portátil su caja sin pasar por TI conecta el equipo a internet inicia sesión espera eh, un rato dependiendo de las políticas y aplicaciones que tenga que cargar y en una o dos horas como mucho que tiene su equipo operativo sin ni siquiera haber pasado por manos de nadie de TI. Eso al final son un montón de ahorro en horas de trabajo y el remaquetar ese equipo una vez que está en Intune es hacer tres clics. No hay que traérselo, eh, for, mandar un equipo de sustitución, traérselo, repararlo, volverlo a enviar, recoger el equipo de sustitución de la cantidad de horas y de recursos que se pierden en ese tipo de cuestiones. ¿no? Entonces, por lo tanto, Intune da muchas ventajas que no viene a dar el director de activo local. Y después Windows 365 es un, es un cambio de paradigma, ¿no? Hasta ahora todos estamos acostumbrados a ver el, el, el puesto de trabajo básico como un, un equipo informático que te ha facilitado tu empresa y eh, tú te conectas a los servicios de la empresa y trabajas así. Este, y ese básicamente es tu día a día, ¿no? Windows 365 al final es un... un, un, un dip, eh, bueno, se empieza a hablar de DAS, que es el Desktop, desktop As a Service, un servicio de, de escritorio, en el cual con una Rapsberry y se ha probado y se ha, y se ha hecho funcionar, podemos tener un equipo súper potente trabajando en la, en la nube. Por lo tanto, supone también un ahorro de costes y un ahorro de, de infraestructura, ¿no? Dejamos de comprar el portátil, eh, salvo en casos que sean absolutamente necesarios, pero dejamos de comprar el equipo informático para asignárselo al usuario, nos ese dinero con licencias, etcétera, etcétera, ese dinero lo invertimos en un pago por servicio con un despliegue súper fácil de gestionar, a través de Intium, por supuesto, porque Windows 3.6.5 no se entendería sin, sin Intium. Y eh, toda esa administración y todo ese ahorro de, en coste económico lo pagamos en coste de servicios, pero tenemos una reducción de, de incidencias a unos niveles que yo creo que casi casi ninguna empresa se podía plantear hoy día con unos servicios clásicos. Entonces, eso eh, vuelven a ser ventajas. Y ya no hablamos tanto de tecnología, sino que hablamos de economía y hablamos de productividad. Y esa economía y esa productividad nos la da eh, tanto Intune como Windows 365, Mira. efectivamente, porque de, de tener. De, en, en el tema de redes, perdona Miguel, de tener eh, complicados side to side, eh, túneles, VPN servidores VPN, o sea, router VPN, dando conexiones que no terminaban de darlas, etcétera, 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 pasamos a conexiones básicas de las que cualquiera podemos tener en nuestro en nuestro domicilio. Con eso ya sobra y basta, y eso es un ahorro de costes imposible. No, y además que favorece el Bring Your Own Device. Bueno, Bring Your Own Device a, sí. al, al máximo, porque ya no es solo con un portátil, el poder trabajar con un teléfono con un iPad o con el navegador de un amigo simplemente entrar a, a una dirección hacer login con mi cuenta corporativa pasarme auténtica y todo lo que haga falta y demás pero tener acceso a mi escritorio windows en cualquier sitio es fantástico y además a mí, bueno, personalmente me, me está emocionando mucho Windows 3 y 5 frente a otros eh, productos que pueden hacer lo mismo, eh, porque Microsoft está también trabajando en integrarlo al máximo dentro de Windows 11. Eh, hay una tontería, pero que, que, que para mí es fantástica, eh, porque yo uso mucho en Windows, bueno, lo usaba en Windows 10 y en Windows 11 también, que es eh, el tema de poder hacer distintos escritorios e ir moviéndote por, por cada uno de ellos. Bueno, pues anunciaron como feature que podías hacer que uno de esos escritorios directamente fuese tu escritorio virtual de Windows 3.6.5, de tal forma que estés en tu PC personal, vas pasando de escritorios y por ahí está el de trabajo, además de tus otras cosas, Entonces sí. me parece fantástico sí, sí. para mezclar la vida personal y la vida laboral en un mismo dispositivo con el máximo nivel de seguridad porque antes ya se podía de hecho hay otras estrategias no como el cero y otras tantas pero bueno si no quieres irte a esas estrategias si quieres algo de verdad seguro madre mía me parece una pasada Teams también se está integrando muy bien para que el vídeo sea fluido el audio sea fluido aunque todavía en features no están a la par pero pero bueno no sé la cosa promete mucho a mí me emociona mucho me emociona mucho este tema sí y también Viene a solventar otra, otra carencia. ¿no? Cuando tú tienes un. Eh, hablando con equipos tradicionales, ¿no? tú, tienes, tú hoy como usuario tienes unas necesidades de tener un equipo y mañana puedes empezar a tener otras. Eso en, eh, en la arquitectura tradicional implica eh, un cambio de equipo, una inversión sí. nueva, el que comprar un equipo nuevo, el volver a remaquetar, a, a instalar, a configurar, etc. Y eso en Windows 365 son tres clics. El Windows 365, para. Si no lo sabes, la evolución de los VDI, de los escritores remotos en, en Azure. VDI tenía un inconveniente. Y era, bueno, tenía dos. Uno de ellos era que el despliegue no era para nada sencillo. Y el segundo era que los costes no estaban absolutamente claros en Azure. Ahora, con Windows 365, en, en la sesión que decía antes Francisco de la Academia 365, hicimos un despliegue en una sesión de 50 minutos. Lo hicimos completo. Entonces, cuesta muy poco de desplegar, cuesta muy poco de mantener. Y si mañana un usuario tiene unas necesidades distintas de hardware, eh, se le cambia la licencia de la máquina y prácticamente no necesita ni reiniciar el equipo puesto que automáticamente esas nuevas capacidades se le, se le aplican. Por lo tanto, es otra ventaja también de cara a la productividad, que muchas veces no nos paramos a, a mirarla, la productividad del usuario y también muy importante. Además, que es una licencia por, pago por usuario, como comprarías una licencia de Microsoft 3.5 o de Power Apps o de cualquier cosa. Sí. Entonces, también es una ventaja en cuanto a gestión, porque es súper sencillo. Y mañana tienes tres empleados nuevos y compras simplemente tres licencias nuevas que te la dan sobre la marcha y ya tienes los equipos desplegados y, ya y sabes los exactamente que dentro de lo que seis pagas. Meses. Perdona, perdona, sí. Eso. Claro, sí, y dentro de seis meses tienes cinco empleados menos, das de baja la licencia y tienes ese ahorro de coste. No tienes, eh, no tienes el, el cinco equipos aparcados en una estantería envejeciéndose y perdiendo valor, ¿no? Entonces todo eso también terminan siendo ventajas. De, de hecho a mí personalmente me parece esa, esta última que has comentado José Manuel una de las principales ventajas yo, yo personalmente fíjate, lo, lo conocí eh, justo en, en tu sesión ¿Sí? en la sesión que diste y la verdad que me, me pareció muy interesante, de hecho por eso te comenté en el previo un poco que, que hablaras sobre Windows 365 porque creo que es un gran desconocido y creo que no sé, creo que va a aportar mucho valor por todo también lo que comentaba, lo que comentaba Miguel, ¿no? Con su integración con Windows 11 y, y todo ello. Pero bueno, sí que, sí que considero que a lo mejor Microsoft pues tiene que poner un poco más, más de foco, ¿no? En darlo a conocer, en, en contar un poco todas sus, todas sus ventajas, sus beneficios, ¿no? Y, y. Y también que, que cambiemos. Los, y aquí hablo a, a nivel de técnicos, ¿no? en todos los niveles. Y cambiamos también nuestra propia filosofía, que no pensemos que lo que hemos visto durante toda la vida es lo mejor, porque eh, con lo rápido que va esto, seguramente habrá algo mejor que no conozcamos. ¿no? Y, 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 y aquí es... Un claro sí, hace unos años parecía impensable el jugar un videojuego por streaming desde la nube y mira hoy en día cómo sí. ha evolucionado y empieza a convertirse en algo normal el adquirir una... bueno, todavía le queda, pero bueno, ya hay, o sea, Xbox por ejemplo dio, dio números impresionantes hace unas semanas, o sea, ya empieza a convertirse en, en algo normal comprar un servicio de suscripción para jugar un videojuego desde la nube con cualquier dispositivo, pues por qué no mi escritorio de sí, sí. trabajo, es que es lo mismo además. Efectivamente, sí, sí, sí. sí. No, desde luego, la verdad es que, vamos, para mí son innumerables ventajas. Eh, no sé si Olga y Manuel queréis comentar algo o pasamos al siguiente, pasamos al siguiente bloque. Vale, bueno, pues bien, ya... A mí me sí, interesa sí. mucho. Vale. <risa> <risa> sí, pues nada, yo, yo creo que ya todos los oyentes y si hay alguna empresa que nos está escuchando, creo que lo hemos convencido totalmente de, que, de la importancia de, de migrar la... la todo el contenido, toda la información a, a la nube, no, tanto por seguridad como por, por disponibilidad, por mantenimiento de la infraestructura, por costes, pero ¿qué recomendaciones nos podrías dar? No, ¿Podríais dar un poco sobre toda la parte de seguridad, no? Tanto desde a la hora de compartir un documento, que cuando compartimos un documento, ya sea de OneDrive o SharePoint, podemos compartirlo con las personas de nuestra organización, con un usuario. Eh, con un usuario exclusivamente, poniendo fecha de expiración del enlace. Hasta incluso desde el propio administración de Office 365 podemos limitar eh, que se pueda compartir con usuarios externos de nuestra organización, ¿no? ¿Qué recomendaciones mm. nos daría darías a las empresas para, para fomentar y sobre todo para garantizar esa, esa seguridad de la, de la información? La importancia, también claro. de, de, perdón, la importancia también de los modelos de gobierno, ¿no? Cuando, cuando implementamos mm. una. Teniendo en cuenta que partimos de la base de que cada empresa tiene su propia idiosincrasia, su propia forma de trabajar, su propia cultura, su propia política. Establecer eh, generalidades aquí, eh, muchas veces quien nos esté oyendo o nos esté viendo puede decir, pues eso a mí no me vale. Y sería normal, ¿eh? no, sería, sí, sí. no sería ninguna. No sería ninguna barbaridad. Pero en principio, vuelvo a lo mismo. Si sentimos que nuestro entorno en la nube no está bien gobernado, volver a hablar con un panel específico que nos ayude a hacer eso y que nos hable y que nos explique, por ejemplo, la diferencia entre eh, adjuntar un archivo de correo, algo tan sencillo como adjuntar un archivo de correo, a compartir este esa es la... información. Efectivamente. Debemos de entender que cuando compartimos esa información estamos trabajando. Se está trabajando sobre nuestro archivo. Y todas las personas que accedan están trabajando al mismo, están usando el mismo archivo. Cuando compartimos el archivo, eh, estamos multiplicando ese archivo por tantas personas como se lo, a las que se lo juntamos. Eh, Aquí no le ha pasado. En algún caso he enviado un correo electrónico o un archivo adjunto a alguien que no debía, simplemente porque en la autocompletada su dirección de correo se llamaba con el mismo nombre de pila. Sí, sí, sí. De hecho, sí, de sí. hecho, ayer. Eso puede ser un gravísimo problema ante protección de datos, ¿eh? De hecho. Puede a... ser un gravísimo el problema. Yeah. Sin embargo, si yo en vez de juntar he compartido y cometo ese error, que también puede pasar, pues simplemente con quitarle los permisos. Al menos eh, la, la, la infracción ante, dat ante protección de datos no va a ocurrir. Sí, sí. Mira, de hecho, aprovechando lo que comentaba ayer, ayer estaba eh, vi un tweet, ¿no? Que decía un usuario que, que le estaban compartiendo un montón de, de trabajo eh, de alumnos, ¿no? De bachillerato le estaban compartiendo un montón de, de trabajo. Curiosamente por eso, porque seguramente el nombre de usuario del correo electrónico era muy parecido y estábamos uh -huh. dando acceso. Y luego aparte que cuando ajuntamos un fichero es como que estamos teniendo todo, todo el control sobre, sobre ese fichero, ¿no? Incluso hasta uh -huh. esta, eh, puede ser que ese fichero cambie de versión. Por eso es muy importante también compartir el, compartir el enlace para así pues, garantizar sí. siempre la seguridad de ese enlace, que esa es la última versión ¿no? de, del documento. Sí, claro. y, y, y también, te, te he dicho lo de las empresas, y perdona que te interrumpa, pero sí. también eh, nosotros los partners... Debemos hacer algo muy importante, que es hacer, no digo en toda regla una auditoría, pero sí conocer bien al cliente. Sí. Si llegamos a conocer bien al cliente, seremos capaces de ofrecerle lo que realmente necesita. Y me voy al caso de, de algo que hemos dicho antes, pero lo hemos dejado un poco en el aire, no hemos explicado lo que es, el eh, Azure Information Protection. ¿no? Sí. ¿Cuántas empresas hay en el mercado que no tienen información confidencial? Yo diría que prácticamente ninguna. Sí. ¿Y cómo se puede proteger esa información confidencial? Pues con Azure Information Protection. O sea, eh, Azure Information Protection nos da la capacidad, voy a poner un caso extremo, pero que, para que entendamos todos eh, eh, de lo que estamos hablando. Yo protejo un archivo con Azure Information Protection, me lo guardo en un pendrive, me monto en un taxi, ese pendrive eh, se cae en el asiento trasero del taxi, yo no me doy cuenta, alguien, el que se, la persona que se sienta después coge ese pendrive, lo enchufa en un ordenador. E intenta abrir el archivo y lo primero que hace cuando le da doble clic al archivo, lo que hace el archivo es consultar contra Office 365 si esa persona tiene acceso para abrir o no ese archivo. Y si no tiene acceso, le llegue como le llegue, como si se han hecho 1.500 copias de, de ese documento, en las 1.500 copias de ese documento van a estar protegidos y solamente lo va a abrir quien, el propietario de ese archivo, diga. Es básico, es básico. Y ahora os voy a poner un ejemplo exagerado, pero real y válido. Sabéis que ahora lo, las empresas que, y digo empresas, y, creo que, no, y que no, creo que no me equivoco en el término, las empresas que se dedican a atacar por ransomware, si como medida de chantaje, si tú no les pagas, lo que hacen es que publican información tuya, ¿no? Si no pueden acceder a ese archivo que van a publicar. Pues al final... Y volvemos un poquito por volver un poco al principio de toda la conversación. Esto es lo que nos, no, nos estamos perdiendo si no estamos en la nube. Pero también te lo pueden encriptar, ¿no? que es lo que suelen hacer. Sí, vale, pero si, si eh, eh, con la, sin, sin tener. Eh, bueno, tienes 30 días, por ejemplo, con SharePoint para devolver una, una biblioteca a su estado original, es muchísimo menos tiempo que recuperar una copia de seguridad. No. Por lo tanto, tú no pierdes la información, porque lógicamente, si tienes un ataque de ransomware, lo más normal es que te des cuenta muy rápido, tienes 30 días para volver atrás, vuelves atrás en un par de horas o por ahí, ya estás otra vez funcionando, pero de la copia que se han llevado no pueden abrir los archivos. Entonces no pueden compartir esa información confidencial. Mm. Te ahorras de mucho papeleo, de mucha investigación, de mucha, de, de mucha eh, presentar... Eh, como ha sido de muchas auditorías, de muchos quebraderos de cabeza, en definitiva, te de libras porque, sin, sencillamente porque no han podido acceder a esta información. La, la, la EPD te trata de forma muy distinta, ¿eh? Cuando, cuando han podido acceder o no han podido acceder a información. Esto es ¿eh? muy interesante, porque no te pueden, si lo tienes bien hecho, no te pueden chantajear por ninguno de los dos lados. Que esto. Claro, y, claro. Y, y muchas veces es desconocido. O sea, eso es una característica súper chula de Ser y de OneDrive. El poder devolver una biblioteca como estaba hasta 30 días antes, incluso granular si, si hace falta. Entonces, si tú tienes todo almacenado en Ser y OneDrive, aunque Tengas localmente los archivos siempre que se estén sincronizando con, con Serpent y OneDrive, Si te entra un ransomware, te cifran todos tus archivos. Incluso si se sincronizarán en la nube, luego devuelves la biblioteca como estaba y problema resuelto. Y si encima con Information Protection los tienes cifrado, tampoco pueden saber qué es lo que tienen los archivos. O sea, esto es súper importante. Y, y, y... Anda, que no visitamos clientes, ¿no? todos nosotros que nos dedicamos a esto, que no tienen esto resuelto. Y dices, si es que en realidad son, son, son pasos, la tecnología la tienes y muchas veces la tienen comprada y tienen licencias de todo, pero no lo tienen implantado. Y esto, vamos, debería ser un básico, un básico en la gestión de la información. Y yéndote a, ya a cosas más, más diarias, ¿no? más, más del día a día, que tú puedas decir, este archivo tiene información y no quiero que se imprima, y le doy una instrucción a este archivo para que no se imprima y nadie la va a poder imprimir. O, o, o le voy a dar instrucción para que solamente esta persona y esta persona, si quieren lo impriman. Y ya puedes ya puedes circular este, eh, este archivo por toda la compañía que nadie, por ejemplo, o, o reenviar por, o enviar por correo electrónico. Este archivo no se envía por correo electrónico. Creamos una política con, eh, que le aplicamos a ese archivo y nadie en la compañía puede enviar ese archivo por correo electrónico. Adiós a los fallos. Sí. Es que al, al, fin, al final es eso. Eh, 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 vuelvo otra vez a hacer una pregunta un poco retórica. ¿Cuántas empresas no han enviado un archivo adjunto que se había dicho que no se tenía que enviar? Pues eh, volvemos a lo mismo. No, digas a la, no, no esperes el fallo o no fallo humano. Ponle remedio. Y, y ese remedio existe. Totalmente. Yo creo que, bueno, por concluir con, esta, con este apartado, yo creo que muchas veces las empresas lo que buscan son... Bueno, proyectos tangibles, ¿no? Es decir, quiero una Power App que me resuelva este problema o quiero un portal del empleado que me resuelva esto. Pero con todo esto que estamos comentando, creo que también es muy importante ese, enseñar a los empleados ¿no? de nuestra compañía cómo utilizar y cómo trabajar de forma correcta y de forma segura con los por la información que manejan no ese ese modelo de gobierno no que comentábamos al principio de, de este bloque la importancia de antes de o antes o durante o una vez finalizado el proyecto pues entregar un, un, un modelo de gobierno no que, que enseñe pues qué hacer con la información y, y cómo actuar eh, comentaba solga que había una pregunta en el chat no ah no que no 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 Disculpad, ha sido Miguel disculpar ha sido Vale, pues eh, pasamos a, a, la siguiente, a la siguiente pregunta. Eh, José Manuel, ¿qué alternativa a los dispositivos facilitados por la compañía podríamos utilizar o llegar a utilizar con ayuda de Microsoft 365? Uh -huh. José Manuel, creo que está. Perdón, sí, sí. es que había ruido de fondo y me había muteado. Sí, sí. Entendiendo como el, 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 el dispositivo clásico, el que todos tenemos en mente, ¿no? el equipo suministrado por la empresa, desde el cual yo trabajo en mi día a día. Hay eh, varias alternativas que, que, son, eh, que son muy buenas. ¿no? Eh, una de ellas, que probablemente sea la que todos también vamos a entender más fácil, es la que, eh, la que se está aplicando cada vez más a frontline workers, eh, a trabajar a través de teléfonos móviles o a través de tablets, pantalla. Eh, dispositivos más ligeros, en los cuales se pueda hacer la función del día a día de forma más eh, más eficaz y más efectiva. ¿no? Ya hay dispositivos no quiero decir la marca en el cual a la vez que eh, se puede trabajar y se puede responder a un correo electrónico o a un mensaje de chat, puedes estar leyendo códigos de barras eh, de, 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 y haciendo un inventario. ¿no? Eh, ese sería, el, el, insisto, el que, la alternativa que todos podíamos tener en mente. Pero después hay dos. Está la de la que hemos hablado de Windows 365 en la que se le suministra al, al usuario un equipo con un coste, no sé en cuánto estará, pero dudo que llegue mucho a los, a los 100 euros por unidad y además con una larguísima vida útil y a partir de ahí tiene su escritorio en la nube. Eh, una vez que accede a su escritorio en la nube, el usuario, para el usuario prácticamente es transparente, por no decir, y si no, prácticamente en el momento que se acostumbra... Y, y sabe adaptarse a, a, a las novedades que traen las herramientas de Office 365, es igual que si estuviese trabajando en su escritorio. Y después la tercera alternativa es el BIO, el, build, el bring, your own, bring Your Own Device, que al final lo que hacemos es que es el propio empleado el que suministra el equipo a la compañía. Ya sé, y he publicado algún que otro artículo en LinkedIn donde ha habido debate, eh, ya sé que... Eh, para eso necesitamos, al menos en España, necesitamos un cambio de, de, de filosofía y de mentalidad. Pero hay otros países donde sí se está implantando mucho, por ejemplo, en, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay quien negocia parte de su salario con el hecho de poner o no poner equipo. Aquí es esa opción, por ejemplo, eh, es impensable. Pero en definitiva es usar nuestro propio equipo personal como equipo corporativo. Pero sin que haya mezcla de ningún tipo de información, digamos que lo que usamos es el hardware de mi equipo personal para usarlo como equipo corporativo. Un dispositivo, un almacenamiento, una unidad de almacenamiento en USB. Yo conecto la unidad de USB, le doy a encender a mi equipo y enciendo con mi entorno, eh, o mi entorno corporativo. Apago mi ordenador, quito una unidad USB, vuelvo a encenderlo y enciendo con mi entorno personal. Eh, Insisto, eso requiere de un cambio de, de, de forma de pensar, sobre todo en, en, en algunos países, entre ellos, entre ellos nosotros. Pero que al final es otra alternativa también muy buena, el hecho de, de, de no tener que estar con dos dispositivos a la vez en, eh, eh, a la hora de viajar o a la hora de, de hacer cualquier gestión, no tener que llevar esos dos dispositivos y llevar solamente uno y el, y el dispositivo muy, de un tamaño parecido al pendrive. Serían las tres principales alternativas que hay insisto, dentro de un año esta información seguramente estará obsoleta <laughs> mismo al que vamos ya es ahora que estás muy tú, Francisco sí, sí, ahora, ahora estoy yo, disculpad bueno, pues totalmente, José Manuel muy interesante la, la respuesta a esta, esta pregunta y bueno, pues ya hemos hablado de los retos a los que se enfrentan la, las empresas, los principales miedos a la hora de emigrar también de, de Intune, de Windows 3 de bueno, de los modelos de gobierno, de la seguridad. Pero ahora, José Manuel, ¿qué, qué consejos o beneficios crees que aporta todo, todo el abanico de Microsoft 365, todas las aplicaciones desde Teams, SharePoint, a la hora de, de la adopción del puesto de trabajo? O sea, un poco Uy. una conclusión. Ya sé que es una me, pregunta me muy abierta, pero. Me podría llevar horas. Sí, pero bueno, danos, danos un titular. Sí. Pero más o menos un poco, eh, ya las ya hemos dicho todas. Hay cosas que no se valoran. ¿Por, y que qué, da, y, ¿por qué Microsoft 365 y no web Platform? Eh, Eso sí da para horas. Vale. Eso sí da para horas. Eso sí da para horas. Pero básicamente, eh, bajo mi punto de vista, eh, no son tantas las diferencias mm, que, que separan a los dos, pero sí son muy cualitativas. ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es el hecho de. Al final, si tú te vas con, uh, con Google y necesitas una gestión de la aplicación a nivel de escritorio, tienes que terminar contando con Microsoft. Y si vas a contar con, si más por un sitio o por otro tienes que contar con Microsoft, madre mía, ya vamos a contar con ellos del tirón, ¿no? Porque eh, eh, Google sigue sin dar unas herramientas de eh, ofimática. A nivel eh, de instalable, a nivel de app, ¿no? O sea, en el navegador sí, y probablemente ahí, eh, y yo estaría de acuerdo, no entraría a discutirlo, a quien le, le guste más las herramientas de, de, de Google en la nube. Eh, pero no tienen una alternativa a Google en el escritorio. Y para muchas cosas del día a día es necesario tener aplicaciones de, de escritorio. La, más de las que sí, pensamos. el end-to-end, -end, ¿no? ¿no? El end, -to -end... Yo creo que Microsoft es el único que, que tiene todo el ecosistema para hacerte eso. O sea, piensa otras cosas que hemos hablado también. Eh, la gestión sí, sí. del dispositivo, la seguridad, eh, no sé, eh, la, 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 la identidad, después? la identidad corporativa, la protección de la identidad. Sí. O sea, pues es que al final. Micro... Y luego, si encima necesitas de desarrollar, ver, Google, también tienes toda la plataforma de Azure. Google Workspace lo tiene, eh, pero lo tiene todo como con herramientas individualizadas, ¿no? Es decir. Al final tienes que tener un montón de herramientas para eso. Sin embargo, es Microsoft lo tiene todo centralizado. Esa y dentro ¿no? porque... de la misma licencia, claro. Sí, sí. Yo, sí y después compro... las la capacidades de, de integración. ¿no? El, 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 hoy día no puedes conseguir un single sign-on efectivo si realmente no estás en, en Microsoft 365. Porque, por ejemplo, eh, si tienes una ERP, si tienes SAP en tu compañía pues eh, y tienes Google, tienes que tener el los inicios de sesión por separado. Eh, con Office 365 uh, o con Microsoft 365 tienes dos opciones, o hacer un single sign-on utilizando un directorio activo por ahora, hasta que SAP, no sé si ya lo permite o no, hasta que permita el inicio de sesión contra Azure AD, y o montar eh, Dynamics 365. Y tienes tu ERP también implementado eh, bajo la misma herramienta, bajo el mismo paraguas y todo integrado y con... Y en muchos casos con información sincronizada, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones también es algo a valorar a la hora de, de elegir uno de, lo, uno de los productos. Sí, sí. La verdad es que era una pregunta abierta, complicada uh, y quedaba para ahora. Sí, pero, me he parado aquí. Pero Podríamos hacer otro que... podcast ¿eh? <laughs> sobre este tema. Sí, sí. Yo, pero yo, yo creo que la has cerrado bien, la verdad. Yo creo que la O sea, que ha quedado bastante claro y, y yo creo que, que tenéis razón. Y bueno, por solo una pregunta de, de las que nos han hecho por, por Twitter para ir cerrando, que ya, ya, ya estamos cumpliendo con la, con, la, con la hora de duración del podcast. Nos lanzaba, era Norvac, le preguntaba a José Manuel, ¿podrías hablarnos del etiquetado manual y automático de Information Protection? Sí, bueno, el etiquetado manual en principio, bueno, depende un poco de la licencia, el etiquetado automático... Eh, necesitas una licencia que es eh, la, la E5. Creo que la Office 365 ya lo incluye y Microsoft 365 E5 la, la de incluye seguridad. seguro. Sí. Eh, eso te permite el etiquetado automático. Te permite Además, el etiquetado automático. El EMS ¿sí, igual ¿no? también, ¿no? Sí, y, y, y también en entornos SMB. En unidades de red clásicas, ¿no? También te permite hacer el, el, el eh, ese etiquetado. El etiquetado manual, pues, está disponible en el resto de versiones que tiene Office 365, de licencias que incluyen Azure Information Protection, y ahí es poco a poco, ahí es crear las políticas y en todos los archivos en los que se vaya necesitando irle añadiendo esas etiquetas o esas políticas de forma individualizada. Es un proceso mucho más, evidentemente, más manual y si hay mucha información se puede tardar mucho tiempo. Por lo que seguramente una buena medida sería eh, adquirir alguna licencia E5 para hacer los etiquetados automáticos y una vez que ya has pasado ese proceso, si no le vas a dar otro uso adicional a, a esa licencia, el poder eh, eh, pasar a partir de ahí el etiquetado manual para hacer todos los documentos nuevos, no sería una posibilidad si sí, efectivamente al final sigue necesitando la licencia de 5 por algo, evidentemente es la licencia más potente que hay, y, y no seré yo el que la, el que la critique, ¿no? ¿no? No se trata de criticarla, sino de eh, es una técnica para aprovechar esa o para ahorrarnos ese etiquetado manual sobre posiblemente millones de archivos, o miles al menos, ¿no? Y bueno, y también agregar eso ya un poco lo que había dicho, se pueden aplicar distintas políticas, entre las que las de destacar la de que no se pueda reenviar, o sea, no se pueda enviar por correo electrónico, no se pueda imprimir, solo ciertas personas lo puedan editar, eh, ese tipo de cuestiones que al final también son, son ven ventajas que tú ya no defines en el etiquetado en sí, sino en las políticas que, que tú creas y que le aplica el archivo cuando tú le aplicas ciertas etiquetas. De acuerdo, pues nada, José Manuel, la verdad que la, muy buena respuesta y yo creo que Norbach <laughs> habrá quedado satisfecho. Pues espero que sí, porque <laughs> también me deja la pregunta muy abierta y no sé si la he afrontado por donde sí. es la información que él quería que diera. Sí, bueno, la, la verdad que el, el puesto de, la, la migración a la nube del puesto de trabajo yo creo que da para, para horas y horas, pero, pero bueno, yo creo que ha sido muy provechosa toda la información que, que has compartido con nosotros durante esta hora. Eh, creo que ha quedado todo muy claro y yo creo que las personas que todavía dudaban, yo creo que están to totalmente convencidas de, que, de la importancia de migrar a la esperemos nube. Esperemos que sí, sí, eh, sí, esperemos que sí. Yo, con, creo que sí me ha notado, soy un, un convencido absoluto de migrar a la, a la nube, porque simplemente le veo más bastante más ventajas que, que, que inconvenientes puede haber. Y los inconvenientes que le puede haber cada día que pasa o cada cada vez van siendo menos o más leves. Por lo tanto, más me convenzo de que el futuro debe estar en la nube, sin duda. Totalmente. Pues nada, pues agradecerte de nuevo tu tiempo, José Manuel. Y nada, para nosotros en Manpodin es un placer contar contigo, contar contigo Cuando aquí en este, en este episodio del podcast. Y, y encantado de compartir. Sí, y pero eventos, charlas de comunidad etcétera, etcétera, ya sabéis que podéis contar conmigo sí, para lo que queráis yo uh, me apunto a un bombardeo sin caja lo, lo tenemos claro lo tenemos claro bueno, en breve empezaremos <laughs> a preparar el próximo Academy y contamos contigo desde el principio sí, sí, <laughs> sin duda, ya he renovado el MSTA, así que puedo <laughs> participar ah, la bien, que... Bien. <laughs> pues nada eh, nos despedimos también de, de las personas que nos están siguiendo en Twitch en directo y nada, pues deciros que el próximo sábado, eh, el sábado digo yo, el próximo jueves a las 6 de la tarde, como siempre, pues tenéis vuestra cita vuestra cita habitual con, con Matt Point, en este caso el cuarto, el cuarto episodio y de momento no, no vamos a hacer spoilers de, del invitado que traemos pero que como siempre pues va a aportar muchísimo valor, así que os esperamos. Digamos, digamos que es un invitado muy top. Es un invitado y también, <laughs> muy y da, también, también es un habitual de un habitual, habitual, Que seguro que muchos lo conocéis. Pues nada, nos despedimos y un fuerte abrazo. Y nada, encantado de, de que nos estéis viendo por Twitch. Un saludo. Hasta luego. Muchas, gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.